Espérame, es que voy a poner los paquetes aquí, ¿ok? Te voy a cargar al mismo tiempo. Estoy poniendo los paquetes aquí y traigo cargando a Milo. O sea, vean, aquí lo traigo cargando. Creo que voy a hacer un segmento de abriendo paquetes, porque aquí siempre abrimos paquetes. Cada día o cada tercer día siempre llegan paquetes. Ya abrí uno porque no me esperé a abrirlo con ustedes porque estaba arreglando la sala y quería ver, eran unas fundas y quería ver cómo se miraban. Por ahí están, y disculpen mis manos, mis uñas, pero hoy ha sido un día, pues si les digo todo lo que hicimos hoy, hicimos porque me han ayudado, pero fue una limpieza extremadamente profunda de toda la casa. Y les estaba compartiendo algunas historias en Instagram o les estaba contando lo que hemos estado haciendo hoy día. Y ya es tarde, ¿qué horas son? No sé ni qué horas son, pero ya casi terminamos. Ya es tarde, pero ya casi terminamos con lo que teníamos planeado. Quiero empezar el otoño y Navidad ya con una casita limpia, ventanas limpias, carpetas limpias, paredes limpias y bueno. Ok, les decía que abrí el paquete entonces porque quería ver si se miraba bien la funda, que es esa que está ahí. No sé si la alcanzan a ver, es café, esta que está por ahí. Yo no soy de ordenar cosas así tan rápido lo que veo. La verdad, no soy impulsiva así de ordenar todo lo que veo. Pero si son cosas que pienso que me pueden ayudar, no sé si me van a funcionar a mí o no, pero estos son para detener mis matas de tomate. Se me hizo esto algo bien simple y por los reviews o los comentarios que estuve leyendo, las reseñas, dicen que esto pega bastante. Se mira súper sencillito, la verdad, aquí ya que lo estoy mirando, se me hace como que si ni fuera a pegar. Las personas que lo compraron, los compraron para poner sus plantas adentro, para las enredaderas de adentro. La pared adentro es diferente al cercado. Mi cercado es de madera, pero bueno, le voy a intentar. Me costó, creo que $9 el paquete, pero trae como 100, creo. Ahorita voy a salir afuera, ya que mi secarreña está ahí, para que me ayude a hacer lo de los tomates. Este es otro paquete que yo ordené también. Este lo ordené, apenas llegó. Vean, estas son unas velas. Estas las ordené cuando ya tiene como una semana, yo creo, tardaron en llegar. Una semana y media, yo diría. Estas no sé de dónde vengan porque sí tardaron en llegar. Son unas velas para Navidad. Y las ordené porque el año pasado yo quería unas velitas como estas. Y pues cuando las quise ordenar en Amazon ya estaban agotadas. Y este año dije, las voy a ordenar con tiempo para que no ande después con que ya no hay. Vean qué bonitas están. Son unas velas que tienen la forma pues de un pinito. Y las tienen en tres diferentes colores. Yo las ordené en este color porque pues son los colores que yo uso. Pero vean qué bonitas están. Son unas velitas en forma de pino. La voy a meter aquí para ver si la pueden apreciar mejor aquí dentro de la caja. Vean. Bueno, estoy lavando. Se escucha la máquina. Les digo que he estado trabajando todo el día desde esta mañana, pero se siente rico cuando ya la casa está limpia. Ahora vamos a abrir este. Esto yo creo que me lo enviaron. Y esto es una llave. Es una llave para la puerta. Es una de estas llaves inteligentes que yo ya tengo una en la puerta de enfrente. Me gusta mucho. Se las compartí el año pasado cuando me la enviaron. Pero esta la quiero para la puerta de atrás. La llave que tiene la puerta de atrás de vidrio, esa llave es la que teníamos antes de que me enviaran, la que ahora está al frente. Y creo que pues esta es la que va a ir ahora ahí. Les voy a contar que yo soy un poco más manual. Soy más como que a la antigua, las cosas antiguas. Y preferiría una llave con llave. Pero estas que son, pues estas llaves modernas. Discúlpenme si no hablo. Bueno, digo lo que tengo que decir correctamente, pero estoy bastante cansada. Ha sido un día ocupado y no sé cómo me he dado el tiempo para ponerles varias fotos en Instagram hoy, pero bueno, les decía que
este tipo de llaves que son más modernas, las he aceptado porque no solamente son digitales, pero también porque tienen la llave. Entonces, si se descompone, si por alguna razón no funciona, se acaba la batería o lo que sea, pues tenemos la opción de la llave, que es la que yo siempre pues prefiero más. Y la que tenemos ahorita al frente también es igual que esta. La que está aquí en la parte de atrás, por la cual vamos a cambiar esta, esa no tiene esta opción de la llave. Entonces, esa es una de las razones por la cual acepté esta. La verdad, yo no sé cuál sea la parte de atrás, la parte de enfrente. Mr. Carreño es el que la va a instalar, pero les muestro todo lo que viene aquí en la caja. Por aquí viene su handle. Vean qué bonito. Déjenme abrirlo. Ese es el de la parte de adentro y ese es el de la parte de afuera. Lo voy a dejar así para no confundirme o se vaya a confundir Mr. Carreño después, porque van a parecer iguales, pero si vienen marcados es porque tiene que haber una diferencia entre el de afuera y el de adentro. Entonces, para no equivocarnos, le voy a dejar el plástico a esto. Pero así es como se ve. Esta es la cosa esa. Por aquí vienen las llaves y por aquí están todos los tornillos que se necesitan para la instalación. Esto que está aquí son unos... ¿cómo se dice? No sé si ese es el nombre, candelabros, pero de los que van en la pared. Vean, este estilo de candelabros que se les pone una vela solamente. Entonces, cuando ya ponga las sillas, ahí quiero poner una mesita y arriba un cuadro. Y tal vez poner estos candelabros ahí en la parte de ahí. Yo creo que me van a llegar otros que también me van a enviar. Es otro estilo de lámparas. Pero esas las acepté porque son de batería. Se cargan con la luz, pero no necesita conectarse a la electricidad. Entonces, yo creo que en unos días más llegan y ya podré ver dónde las voy a poner. Pero... estas me gustaron mucho. Me gusta el estilo así bien simple, bien orgánico y moderno también. Creo que se van a ver bonitas. Hoy también quiero compartirles esta hamaca muy bonita que me estuvo enviando la compañía Suncrete hace ya varias semanas atrás, pero no la había podido armar porque había estado lloviendo en el tiempo en que me llegó. A veces llovía, a veces salía el sol y bueno, no había tenido el tiempo del weather, pero también el tiempo para yo hacerlo. Y bueno, hoy se llegó el día, finalmente la vamos a armar porque ya tenía curiosidad de armarla y pues disfrutarla. La verdad, a mí me encantan las hamacas, nos gustan mucho, las disfrutamos mucho y especialmente en la temporada del otoño es cuando más salimos afuera porque ya está fresquecito, está el sol, pero también está el fresco, no frío, pero rico el clima durante la temporada de otoño. Es cuando normalmente pues ocupamos más las hamacas porque, como les cuento, salimos mucho. Pero aquí pues ya me la va a armar Mr. Carreño, llegó del trabajo este día, ya casi se nos metía el sol, pero lo aproveché y le dije, ayúdame a armarla. Y pues ya vamos a disfrutarla ya que llegaste. Y bueno, aquí estamos. No es tan difícil de armar. Esta compañía está en Amazon. No sé si ya se los mencioné, pero se llama Suncrete. Está en Amazon. Y no solamente tiene este tipo de hamacas. Tiene varios estilos. Tiene diferente tipo de productos para el patio, como columpios, fire pits. Y bueno, en la cajita de información les voy a dejar el enlace para que chequen su tiendita si es que les interesa esta hamaca. Está muy bonita. De principio me gustó otra que tenía la base de madera muy bonita, pero no estaba disponible, así que bueno, así de rápido pues ya ordené esa. Y la verdad me hubiera dado tiempo pues esperar, porque si hubiese sabido que no la iba a armar tan pronto, no iba a poder hacer el video tan pronto como pensé, pues hubiese tenido tiempo de esperar hasta que la otra hubiera estado en stock. Pero bueno, no pasa nada, esta está igual hermosa, está bien bonita, a mí me gustó mucho. A nosotros nos gustan este tipo de hamacas abiertas porque podemos compartirlas. De hecho, tenemos otra que ya tenemos con ella como 4 años, si no es que más, yo creo.
Y esa hamaca también es de Amazon. Esa hamaca se mira como si estuviera pasadita de moda tal vez, pero les cuento que está bastante cara también, pero es muy buena. La hemos tenido afuera por varios días al sol y también algunas veces cuando ha llovido se ha quedado afuera. Usualmente las quitamos y las guardamos, pero cuando no hemos estado, de repente nos gana la lluvia, se han quedado afuera y la verdad la hamaca está muy bien. Pero bueno, estamos hablando de esta que es la patrocinadora o el patrocinador del día de hoy. También igual está muy bonita, como les digo, es otro estilo. La disfrutamos mucho después de que terminamos de armarla aquí. Mr. Cardeña pues ya estaba terminando de armarla, por aquí la ven ya. Esa vara de madera que miran arriba se parte en dos, viene un metal en medio y eso hace que le dé un look muy bonito a la hamaca. Y bueno, pues aquí ya está armada, como la pueden ver. Antes de que se metiera el sol, Mr. Cardeña y yo pues nos pusimos a disfrutarla, nos acostamos de aquí, estuvimos de verdad que un buen rato después de que terminamos de armarla. Y pues ahí él acaba de llegar del trabajo, estaba hablando con alguien por teléfono, tenía su audífono hablando con alguien, y mientras tanto pues yo lo estaba ahí escuchando que estaba platicando. Y bueno, pues terminamos así nuestro día, este día, y disfrutando la hamaca. Y pues espero que les guste. Yo creo que las hamacas es algo que sí usamos bastante, honestamente. Yo aquí era otro día, vean, estamos afuera y yo acostada aquí dándome mi mecida, o ¿cómo se dice? Pues meciéndome pues en la hamaca. Después llegó Milo, y si me ofrecen más hamacas las voy a aceptar, porque ese tipo de hamacas las usamos mucho, 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 de verdad. Y pues si cada quien puede tener su propia hamaca, de maravilla. Así que espero que les haya gustado esta, y en la cajita de información les voy a dejar el enlace. Siempre tengo un problema para enfocar con esta cámara, es mala a la hora de enfocar. Bueno, creo que ahí se ve mejor. Oigan, vean qué velas tan bonitas encontré en la tienda de no sé de dónde, creo que de Home Goods, déjenme ver. Por aquí tiene el precio, vean, esta me costó $12.99, está preciosa. Esta es de Home Goods, yo creo. Y esta otra, yo pienso que también es de Home Goods, me costó igual. Y también es de Home Goods. Les cuento que yo casi no compro velas, creo que les comenté esto ya anteriormente, por Milo, porque pues a los perritos les hace daño. Son tóxicas las velas para ellos por los ingredientes que contienen. Entonces me evito de comprar velas por él. Y cuando compro una, me aseguro que sea de soy, porque son las que están hechas para ellos. Están hechas con ingredientes naturales, pero no es tan fácil encontrar velas hechas de soy. Entonces encontré estas dos que me encantaron. Me gustó mucho, como les digo, la base que tiene esta está preciosa. La compré, no es de soya, pero esta sí, esta es hecha de aceites esenciales, es más limpia que esta, yo diría. Y dije, bueno, voy a llevar una para prenderla un ratito y después la apago. No hay necesidad de verdad de prenderla, desde que las traje las tengo, una en el mueble de allá de la entrada y este acá. Y cuando pasa uno, el olor se siente. O sea, huele a pumpkin. Esta es de pumpkin, es de calabaza con clavo. Y pancakes de calabaza con clavo. Y esta es de calabaza blanca, white pumpkin. Y como les digo, de verdad no hay necesidad de prenderlas porque huelen así. Pero hoy creo que voy a prenderla. Voy a prender esta, que es de aceites esenciales. Y voy a quitar esta. Esta la voy a poner no sé dónde, pero me la voy a quedar porque está muy bonita. Pero vean esta, qué bonita está. Es como una calabaza blanca y el material parece como si fuera mármol. Está pesado, pesa, es piedra. No es mármol, pero es piedra. Y qué hermosa está. Y yo creo que la voy a guardar, y para otros años solamente voy a derretir la vela que compre y la voy a poner aquí para que me sirva como para decorar. Me gustó, la voy a prender. Déjenme ver si mi encendedor está cargado. Como siempre, este cargador siempre está descargado y no entiendo por qué, si yo no prendo velas, o sea, todos los días. Pero tengo cerillos. Son los cerillos que usamos para la fogata, para las noches cuando hacemos nuestra fogata. Bueno, vamos a usar esto. No es lo más elegante, pero
va a prender la vela, que es lo más importante. Ahí está, la vamos a dejar que vuela un rato y después la voy a apagar. Estaba esperando, perdón, unas que me van a enviar de Amazon, y esas son velas de soya. Y lo otro que les quería decir es que voy a cambiar las bellotas por las pelotas que puse en la sala. Mientras tanto, les voy a contar rápidamente que la mesa, pues muchos de ustedes saben que antes de que remodeláramos yo estaba trabajando con la mesa. La mesa no me resultó lo que yo esperaba, y les cuento que borré todos los clips. Yo los había guardado para mostrarles, para compartirles el proceso, cuál fue el problema y todo, pero yo quedé tan frustrada con el proceso de esta mesa que borré todo. De verdad que borré todos los clips y ya los tiré a la basura. Dije, ya no hay por qué estar guardando estos clips. Ya está pintada del color que está ahora, que me encantó. Yo no sé por qué se gasté dinero en pinturas, porque no me funcionó la que había planeado al principio. Y no fue tanto por la pintura, sino por la mesa. Resulta que cuando le quité la pintura original que tenía, me encontré que esta mesa estaba hecha de dos tipos de madera. Paré un momento porque tenía que apagar la tele, porque me estaba distrayendo la musiquita que tenía, y cuando me separo de la cámara me pierdo, ya no sé lo que estoy diciendo ni dónde estaba, y ya no voy a empezar otra vez. Pero eso era lo que les quería decir, que no me resultó la técnica que tenía planeado al principio. Y pues bueno, al final la pinté de este color. Es un color, sí me costó días buscar el color que quería. Anduvimos busque probando colores hasta que encontré este, que me encantó, me gusta. Es ahorita en estos momentos es el color que va con toda mi decoración. Da un contraste precioso a esas cortinas preciosas, las cuales me encantan muchísimo. Si les contara, o si me vieran, porque no me van a ver, pero ando en bata de dormir todavía, ando con mi bata. Traigo un suétercito encima porque está fresca la casa, pero ando en mi bata. Me bañé esta mañana y me volví a poner mi bata porque me sentía cómoda. Y ya ando maquillada y ya ando lista y todo para salir, nada más quitarme la bata si quisiera, pero no sé si lo voy a hacer. Pero quería también mostrarles que compré estos tapetes hace un mes y medio atrás tal vez, y no los había puesto porque me quería esperar a ponerlo cuando decorara ahorita en otoño. Aquí en la entrada de la puerta de atrás siempre mantengo un tapete del mismo estilo, pero en este color. Lo acabo de lavar, lo voy a poner aquí en la mesa porque lo acabo de lavar. Ayer le di su lavada con la máquina de lavar las carpetas. Esto fue lo único que me faltó limpiar o lavar el día que hice limpieza profunda. Entonces ya hoy lo lavé, la máquina se quedó ahí afuera, entonces aproveché para lavarlo y ya guardarlo porque me gustó mucho. Está muy bonito y es la medida perfecta para mi puerta. Entonces creo que es la misma medida que este, déjenme mirar. Espero que sí, si no ya estoy frita. A ver, déjenme ver. Oh, es más pequeño. Es mucho más pequeño. Yo pensaba que era la misma medida. Vean, hasta ahí llega. Oh, no le va a quedar a la puerta. Esta es la medida exacta. Cuando lo compré este por primera vez, lo traje por fe. Me gustó mucho y dije, ese es el que va a quedar ahí. Estoy segura. Y así fue. Parece como si hubiera medido, porque es que la puerta tiene como una, algo como una rendija, que me gusta donde va, donde lo puedo meter y no se mueve para nada. Aparte de que este material pues no se mueve, se pega al piso, se pega. Ya lo quería poner, pero no va a quedar. Está bonito, y está bonito el color también. Tiene como colores café, color, todos los colores de, por la luz a lo mejor no se note bien o no se aprecie, porque todo se ve diferente en persona.
A ver, mi amor, ¿puedes moverte? Estaba grabando, pero no se mira bien porque el sol da exactamente aquí enfrente ahorita y se mira claro, claro, no se va a poder apreciar, pero no quedó, está muy pequeño, entonces lo voy a poner en la cocina, me va a tocar buscar otro acá, porque ese azul como que ahorita pues no se ve bien, todo está en color cafecito, entonces como que es más de verano, voy a tener que buscar uno para ahí y llevar estos a la cocina. Compré esta base cuando, no recuerdo cuándo, pero la compré como a principios de abril, por ahí más o menos, cuando estábamos terminando de trabajar aquí. Yo pensé, esta me va a servir para el comedor, y efectivamente aquí la tengo desde el día que ya acomodamos todo en su lugar, pero aquí ha estado en el comedor ya por varios meses, así que le vamos a poner las ramas de otoño hoy día. Les digo que cuando estoy grabando y me interrumpo y cuando regreso, se me va la onda. Como dicen por ahí, se me va la onda, se me borra el disco y no sé en qué estaba. Pero creo que les estaba... Es que ya llegó mi hija mayor porque iba a salir con Isabela, la vino a recoger. Y entonces nos pusimos a platicar y bueno, se me olvidó lo que estaba haciendo. Que por cierto, entró y me dice, mami, ¿qué huele? Huele rico, y andaba por toda la casa, bueno, no por toda la casa, pero entró a la cocina y andaba oliendo, que era de dónde venía el olor. Le digo, es la vela, es lo único que creo yo huele, porque yo no pongo otra cosa para aromatizar la casa. Y entonces vino y dice, ay, huele bien rico, de verdad que huele bien rica esa vela. Y ya impregnó toda la casa, creo que ya la voy a apagar, está bastante fuerte, aunque no le hace daño a Mailito, pero de todas maneras siento que está ya bastante fuerte el olor, huele muy, muy rico. Bueno, vamos a poner, estas son las ramas que voy a poner aquí en el comedor, y esa es la base que compré hace meses para poner aquí en este comedor. Si ustedes me preguntan cuál es tu base favorita de todas las que tienes, esta es mi base favorita ahorita en este momento, y yo creo que desde que la traje iba a ser mi base favorita. Me gusta no solo el tamaño que tiene y también la forma que tiene, pero la textura que tiene. Y lo más que más me gusta es el color que tiene. Es un color café hermoso. Un color café no oscuro, no clarito. Es como el color cafecito nude, no sé qué le quieren llamar. Pero perfecto, el color perfecto que yo necesitaba aquí en ese espacio. Les muestro más de cerca la base. Vean qué hermosa está. Tiene una textura bien bonita, diferente, que yo no había mirado antes, y está preciosa, hermosa, pero sobre todo el color, y siempre los colores en cámara se miran diferente. Pero esta es la que voy a poner por acá, y le voy a poner estas ramas de eucalipto. Estas las compré hace un año o dos años en la tienda de Target. Eran de la colección de Heart & Hand, y son mis favoritas ramas también. Las mantengo conmigo y las cuido muy bien porque me gustan mucho. Están bien crispy, bien esponjaditas. Estaban apachurradas, pero las dejé unos días así afuera y entonces pues ya sé, no miran, déjenme levanto la cámara. Ok, ahí miran mejor, estaba muy abajo la cámara. Entonces, sí les decía que las dejé afuera, entonces ya se esponjaron un poquito. Y conforme las, vean, todavía estas se miran aquí un poquito medias apachurradas, pero con los días se van a esponjar más. Vean qué hermosas se miran. Están preciosas. Lo que más me gusta es su color. Su color que pues va con los colores que estoy usando ahorita, este año. Qué hermoso. Pues esto es lo único que voy a dejar aquí en el comedor, porque yo aquí en el comedor pues no pongo platos ni nada. No. El único día que yo decoro la mesa es para Navidad o Acción de Gracias. Entonces, para esa fecha es que voy a poner algo. Pero mientras, aquí se queda porque aquí comemos los fines de semana, los domingos. No siempre, pero los domingos tratamos de comer aquí. Entonces, cuando regresamos de la iglesia, aquí nos sentamos todos. Tenemos, ahora sí podemos mirar para todos lados. Aquí al frente tenemos esta ventana. Este lado pues tenemos la otra. Y pues al lado tenemos acá la puerta de vidrio, que la están mirando por allá en el
en el video, por ahí están esas maderas, que son las maderas, alcanzan a ver ahí en el espejo, hay unas maderas que están paradas allá al techo, son las maderas que vamos a poner, todavía no terminamos, todavía faltan detallitos como las molduras de la pared, todavía Mr. Cardeña va a hacer un beam para ponerlo aquí donde está la división, donde estaba la pared, arriba en el techo queremos hacer un beam de madera, entonces todavía faltan detalles, pero viste, como les digo, disfrutamos mucho este comedor aquí. Les voy a mostrar algunas cositas que voy a usar aquí en la cocina para decorar que compré este año. Algunas son de Target. Pero vean las rosas que me trajo mi hija. Aquí las puse ahorita que llegó. Me trajo unas rosas porque hoy es el aniversario de su papá y mío. Dice que me trajo estas rosas porque se llaman Rainbow. Tiene una variedad de diferentes colores. Vean qué bonitas tiene. Como color naranja, rosaditas, y estas de acá son de diferente color y trae como 4 o 6 rojas. Entonces las voy a poner en agua y mientras las voy a poner para decorar aquí, pero huelen rico, pero no son tanto las rosas. Afuera huele su perfume de ella, que huele bien rico, no sé qué perfume usa, pero huele bien delicioso. Vino el día del cumpleaños de nuestro hijo, porque hace unos días fue el cumpleaños de nuestro hijo también. Entonces vino y le dije, ay, hija, huele bien rico tu perfume. Pero bueno, estas son las cositas que voy a usar aquí en la cocina para decorar. No sé si en este video, porque ya he hablado mucho en este video. Discúlpenme para las que no les gusta oírme hablar tanto, pero yo creo que ya este video va a ser tan largo que nada más va a ser de mostrarle cosas en este video. Pero vean esta carrita hermosa, preciosa, que compré en la tienda de Target. Me encantó, me gustó mucho esta jarrita por su color, pero también su estilo que tiene, está súper bonita. Y compré también estas tazas de ahí mismo en la tienda de Target. Como les conté en el video anterior, yo soy muy especial para tomar mi café o el chocolate. El té sí me lo puedo tomar tal vez en cualquier taza de vidrio transparente, que tengo una especial para mis tés, pero mi café tiene que ser un estilo de tazas así, en este estilo. Tiene que estar como glaseado. Siento que el café me sabe mucho más rico. Lo mismo que mis tazas favoritas para tomar mi café. Déjenme enlazar. No les miento, de verdad que mi taza favorita para tomar mi café es esta, la de la vajilla que les compartí, o mi vajilla detrás es que les mostré en el video anterior, que por cierto quiero pedirles una disculpa porque hubo un error de edición, se le puso música, esa música que estaba fuerte y que no me escuchaban lo que decía, fue un error, no tenía que haber ido ahí esa música, pero a veces esas cosas pasan. Pero sí, estas son mis tazas en las que yo tomo mi café. Y no tomo café en otra taza, de verdad. Mr. Cardeña es testigo que cuando vamos a tomar café, yo le digo, no puedo tomar en otra taza, tiene que ser en mis tazas estas. Y pues por eso compré estas, porque tienen ese estilo como glaseadito. Ya casi me imagino, o sea, ya sé que el café lo voy a disfrutar nada más por ver la taza, porque así soy yo de rara. Bueno, no soy la única. Alguien de ustedes me dejó un comentario y me dijo lo mismo. O sea, creo que no soy la única, pero vean qué hermosas están estas tazas. Me encantó también la forma que tiene. Están preciosas. Me gustaron muchísimo. Me compré 4. Solamente tomamos café Mr. Cardeña y yo aquí en casa. También Isabela. Isabela de vez en cuando también se toma un café. Nuestro hijo no le gusta el café, pero traje 4 de todas maneras, porque pues para tener un set tan precioso, me encantaron mucho, la verdad me gustaron, muchachas. Yo no soy de comprar tazas, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo nunca les he compartido tazas de temporada. Yo todos mis trastes son también en los mismos colores, todos tienen que ser de un solo color. No me gustan tanto las tazas de diferentes formas y diferentes colores. Antes compraba tazas así como de temporada, por ejemplo en la temporada de otoño compraba las de calabaza y nunca las usaba, porque les digo, a mí no me gusta tomar el café en cualquier taza, nada más estaban ahí y de decoración. Entonces para mí el propósito de decorar siempre es que decore con cosas que voy a utilizar, como todo esto que miran por acá, pues lo voy a utilizar para decorar la cocina, pero también lo voy a utilizar. Y bueno, pues ya esto se los mostré, ya estos yo creo que ya ustedes los han visto por todos lados, se los he compartido en Instagram, en YouTube. Y bueno, son mi salero y mi pimentero en color cobre, se me olvida el nombre. Bueno, también encontré este salero y este pimentero. Todos estos trastes que están mirando aquí,
son de la colección de Heart and Hand, incluyendo... ¿Qué fue eso? Ay, se prendió la tele, muchachos, espérenme. Se prendió la tele sola. Siempre algo me interrumpe. Estoy solita ahorita. Ahorita no hay nadie que me interrumpa. Mario está durmiendo porque lo bañé, está dormido, los muchachos no están y yo estoy sola. Pero ahora fue la tele la que se prendió y me interrumpió, me espantó, mejor dicho. Bueno, les decía de estos aleros y este pimentero. Son de mármol, pero de este mármol en color café hermoso. Bueno, estos van a ser, yo creo que para ponerlos aquí en la isla, porque pues cuando se utilice, cuando sea necesario ponerle, que le faltó sal a la comida. Y esto pues para ponerlos al costado de mi estufa para cocinar. Lo próximo es esta ollita. Desde que la vi me gustó, por eso la compré, muchachas. Quería poner mi tetera de Smeg, pero creo que voy a usar esta tetera este año. También tiene este color como cobre, igual, al igual que el salero y el pimentero, y tengo otras piezas que voy a utilizar en color cobre también. Entonces este año es como color cobre lo que voy a poner. Está muy bonita, me gustó, no solo la forma que tiene. Yo se las mostré cuando fui de compras ahí, que les hice un video, les dije, esta ollita está muy bonita, se las mostré en verde, porque no la tenía en la tienda, pero ya cuando regresé de viaje, fui al Target, ¿no? Y fue que encontré la tetera. También esta, pero esta no es de Target, esta es de la tienda de Home Goods. Creo que la encontré en Home Goods y es una cacerolita en forma de calabaza que la voy a poder utilizar para poner pues comida, lo que se ofrezca. Como les digo, me gusta decorar con piezas que sean trastes porque así los puedo utilizar. Son útiles y a la vez pues decoran también mi cocina. Estas son algunas de las piezas que voy a utilizar. Tengo una tabla en forma de calabaza que por acá la tengo. Precisamente porque estaba viendo y ando mirando lo que quiero poner. Porque pongo, quito, vuelvo, pongo y así ando mirando poco a poco con los días. No me enfoco en un solo momento a decorar porque si no pierdo mucho tiempo. Voy viendo así con los días. Pero vean, tengo esa tabla en forma de calabaza. Esta la compré en la tienda de, no me recuerdo el nombre, eso no voy a perder tiempo pensando, pero aquí les pongo el nombre de la tienda. La compré hace 2 años, yo creo. Pues bueno, muchachas, estas son algunas de las cositas que voy a utilizar para decorar esta cocina. Ya se las compartiré o les compartiré la decoración un poquito más adelante. Hoy no va a ser porque, aparte de que ya yo creo el video está muy largo, tengo otras cosas que hacer y también todavía no termino de ver lo que quiero poner. Me despido de ustedes por aquí porque no sé si todavía tenga algo más que compartirles hoy, y más bien no sé si todavía tenga espacio en este video para hacerlo, pero si no, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video. Bye bye.